Miguel Ortiz Pellegrini, Griselda Baldata, los diputados de Stolbizer en Córdoba. De tu lado, votá lista 1A69 Margarita. La gran promoción regional. Premio pago anticipado, 1.000.000 de pesos en premios. La gran promoción. Sábado 19 de agosto en Bomberos Voluntarios San Francisco. El humor de Popos y Aveno. Un día estaba en la confitería, el Frucho la tocó de atrás, le dijo, ¿bailas? Ella le dijo, sí, haces bien, divertite. Y el show en vivo de Destino San Javier. ¿A dónde va? ¿A dónde va? Anticipadas, 130 pesos. Capacidad limitada. Gana con la gran promoción regional. Es de otro planeta. Recuperemos la cultura del esfuerzo y del trabajo. Usa tu poder. El poder de tu voto. El poder de la gente. Beto Beltrán, Carmen Álvarez, diputados nacionales por Córdoba. Lista 201, Córdoba cambia, 1A. Primero la gente. Dos ilusiones se van enredando Tenemos una epidemia de droga en la provincia y gastamos 335 millones de pesos en un hotel que lo podríamos haber hecho por un tercio, señor presidente. ¿Cómo se le va a negar a los representantes del pueblo decir, doctor, gastamos en el casino Miramar 5 pesos, 200 millones? Aurelio García Lorrio, María Rosa Marcone, precandidatos a diputados nacionales por Encuentro Vecinal Córdoba, lista 217, Distrito Córdoba. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Buen comienzo de semana. Aquí estamos con mucha información, como siempre, en Noticiero Regional Cooperativo. Hola, ¿cómo estás? Hola, buen comienzo de semana. Buen comienzo de semana para vos y para todos. La verdad que arrancamos un lunes bastante caluroso, bastante veraniego. Bastante, sí. La máxima, estábamos pisando los 30, ya la vamos a repasar. Sí. Increíble el día de hoy, la verdad. Pero afortunadamente se dieron las condiciones que todos esperábamos. Es más, creo que se ha dado... un poquito más, o sea, la temperatura ha sido más alta y la mínima también ha sido mucho más alta de la que estaba pronosticada. Bueno, y hoy también hemos estado hablando del fin de semana, ¿no? Que sí, había muchos eventos que se estaban organizando, el Día del Niño, Colonia San Pedro, tenemos material de Colonia desde julio. Bueno, afortunadamente todo lo que estaba programado se pudo realizar y las condiciones meteorológicas ayudaron enormemente. La verdad que sí, te informamos cómo estuvo el día hoy. La mínima de hoy ha sido muy alta para lo que es agosto, 17,5 décimas la mínima y la máxima 29 grados 7 décimas. Bien, con una jornada también que ha sido bastante extraña en cuanto a las condiciones meteorológicas, algunas piedras que cayeron en la provincia de Córdoba, granizo en la localidad de Hernando, es cierto, lejos de aquí de la provincia, pero... Pero en Rosario también cayó... En Rosario también. Piedras, sí. Recién estaba viendo los canales de Buenos Aires, alertas por tormentas fuertes en aquel sector, estamos lejos todavía. En un momento comenzó a nublarse aquí, ¿no? Parecía que se podía complicar la situación, pero no ha sido demasiado. Primo, el sol, la alta temperatura... Y ahora vamos a ver qué nos depara la semana. No creo que aguante tanto tiempo tampoco esta temperatura. Aprovechemos estos días. Bueno, ahora sí vamos a arrancar con los títulos de las noticias de hoy. Cristina Maidana fue agredida con un arma blanca por su pareja, el señor Claudio Javier Gorosito. Le asestó varias puñaladas en su cuerpo. Thank you.
reforzar nuestro compromiso para que esta, nuestra querida colonia, siga creciendo en paz y con parámetros de equidad para todos sus habitantes. Comenzamos, como lo vieron en los títulos, con información acerca de la Fiscalía de la Ciudad de Morteros, porque hoy el fiscal doctor Alejandro Acuña estuvo dialogando con nosotros por dos hechos puntuales, en realidad dos hechos de arma blanca que se dieron la semana pasada, que de hecho vos, Joaquín, lo estuviste comentando. Uno acerca de Cristina Maidana, que fue apuñalada por su pareja, y otro acerca de una pelea callejera. Así es, digamos, el grueso de la información ya lo hemos dado. Por allí siempre es bueno tener la palabra del fiscal para la identificación de la víctima, del victimario, y para ver qué novedades hay con respecto a las imputaciones. Pero, ¿qué les parece si vemos una de las notas que tenemos? Porque tenemos dos, hay otros temas judiciales también que, de los cuales nos ha comentado el fiscal Acuña, pero primero hablamos de estos dos hechos de violencia, dos hechos de sangre que ocurrieron aquí en la ciudad de Morteros el fin de la semana pasada. Fue el miércoles y jueves. Estuvimos allí promediando la semana ocurrida. Esto ocurrió el día 3 de agosto, en horas de la siesta. Esto fue en el domicilio de calle 17 de agosto 545. Allí la señora de apellido Maidana, Cristina Maidana, fue agredida con un arma blanca por su pareja, el señor Claudio Javier Gorosito. Le asestó varias puñaladas en su cuerpo y la mujer logró escapar del domicilio, correr hasta inmediaciones del lugar donde había unos albañiles trabajando, a quienes les pidió auxilio y estos llamaron a la policía. Cuando la policía se presentó en el lugar, procedió ahí inmediatamente a la aprehensión de Gorosito, que estaba también en el lugar. La señora fue internada en el Hospital Sauret y luego fue dada de alta. Estamos aguardando el informe médico final sobre la gravedad de sus lesiones. ¿Se sabe la causa de la agresión? Según lo que declaró la mujer, no hubo una discusión previa ni denuncias anteriores por violencia en contra de su pareja. Manifiesta que la relación era normal, tienen tres hijos. Ella manifiesta estar absolutamente sorprendida por esta reacción de su pareja. Usted se refería que tienen tres hijos. ¿En el momento del hecho estaban presentes? ¿Se encontraban ausentes? No, los niños estaban en el colegio a esa hora y estaban ellos dos solos. Y en cuanto al imputado Gorosito, está alojado en el Servicio Penitenciario de San Francisco, imputado por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa. También hubo otro hecho de violencia, en este caso por una pelea también con una víctima de arma blanca. Sí, el mismo día y casi a la misma hora, también en el barrio Cáritas, en la intersección de calles Alvear y Ayacucho, se produjo una agresión que sufrió el joven Adrián Vélez, en la que tomó parte Santiago Godoy, alias Coco, quien junto con otras personas comenzaron a agredir a Vélez, le arrojaron pedazos de ladrillo y finalmente Godoy le efectuó un corte en el brazo con un elemento punzocortante. En el día de la fecha le vamos a tomar declaración a Godoy. Él podrá hacer uso de su derecho de declarar para aportar una versión diferente y restan recabar los testimonios de las personas que estaban en el lugar. Está imputado por el delito de lesiones leves y está detenido acá en la comisaría. Bien. Más allá de eso, también hay un video que está circulando por las redes sociales
bueno, de un damnificado, una víctima de robo, que increpa a los supuestos autores de ese delito, a que le devuelvan los elementos y demás. La víctima sería un señor de apellido Candelero. ¿Hay alguna novedad al respecto de esto? Sí, se trata de Héctor Candelero, quien sufrió un robo en su taller que está ubicado en el Parque Industrial, en Sucre y Presidente Perón. El 3 de agosto también, bueno, constató a las 8 de la mañana que le habían ingresado a su taller. Posteriormente toman conocimiento de que habría una persona ofreciendo para la venta estas herramientas. El hijo del señor Candelero concurre a entrevistarse con la persona que supuestamente estaba ofreciendo para la venta esto. Llaman también, dan aviso a la policía y bueno, y ahí se produce esta situación que se ve en el video que está circulando, donde finalmente esta persona que sale en el video, que es Andrea Motura y su pareja Agustín Álvarez, hacen entrega en medio de toda esa situación de las herramientas que le habían sido sustraídas al señor Candelero. Por este motivo se ordenó la imputación y la detención de estas dos personas por el delito de encubrimiento agravado, ya que por haber, digamos, tenido en su poder estas cosas que eran provenientes de un delito y con fines de lucro. Bien, como siempre, el agradecimiento al fiscal Alejandro Acuña, que nos ha recibido para hablar de diversos temas. Hablamos de otros también, que bueno, por allí se están todavía investigando, se está recopilando información. Estos son los dos temas principales. A ver, los dos temas. Uno, los que acabamos de ver y que tienen que ver con los hechos de violencia y el robo de la semana pasada, pero también hay otro que se incluye, que ya se había conocido el fin de semana, pero que ya lo actualizamos en el día de hoy, tiene que ver con la búsqueda de una persona. Así es, se trata de Eduardo Verón, domiciliado en Colonia San Pedro, que el jueves pasado desapareció de su domicilio y en el día de ayer su concubina hizo la denuncia. Uh-huh. Es por esto que actualmente están trabajando para tratar de encontrarlo. Hablamos con Alejandro Acuña, que bueno, nos cuenta más o menos este hecho y también da algunas características para aquellas personas que sepan algo de él, uh-huh, lo puedan denunciar. La denuncia la hizo la concubina de este joven, se trata de Emanuel Verdón, de 22 años, quien se desempeña como peón rural en un establecimiento en Colonia San Pedro. Y quien, según los dichos de la denunciante, luego de una discusión con ella, se habría ausentado de su domicilio sin llevarse ningún efecto personal ni documentación. Y desde el jueves a la noche que se ausentó, no volvió a tener contacto ni noticias de él. La denuncia fue presentada en el día de ayer, domingo. Y bueno, inmediatamente el personal policial comenzó con labores investigativas, se comunicaron con la familia de este muchacho, quienes bueno, manifestaron también no tener conocimiento de su paradero. Lo único que hasta el momento se logró recabar es que habría sido visto por una persona a la que le habría manifestado intenciones de irse hasta la localidad de Vila, en provincia de Santa Fe. Pero bueno, es un dato que todavía hay que corroborarlo y chequearlo. Y bueno, se está siguiendo con todo lo que se indica en estos casos. Hay un protocolo de actuación que incluye comunicación con fuerzas policiales para ver si puede estar detenido por algún tipo de delito, contravención, en hospitales para ver si ha recibido o ha entrado internado o atención médica en algún nosocomio. Hay una serie de medidas a los fines de poder ubicar a esta persona, así como la difusión de su búsqueda a través de los distintos medios de comunicación. La descripción de la vestimenta junto con la fotografía está, digamos, con la directiva de ser difundida a los medios a los fines de que bueno, cualquier persona que no lo conozca y que lo vea pueda aportar información.
Bien, del ámbito judicial pasamos al ámbito municipal. Esto ocurrió en la mañana de hoy a partir de las 10 horas. A las 10 horas, 10 y 30 aproximadamente, se hizo la apertura de sobres para la licitación de construcción del plan Techo Digno. Tenemos las imágenes allí para ir poniendo, para ir viendo lo que fue la apertura de sobres de la licitación para la construcción del plan Techo Digno. Se concretó en la sala del Consejo Deliberante. Hubo un solo oferente, es de la ciudad de Córdoba, denominada Scala, empresa constructora SRL, quien presentó 3 sobres para cada uno de los sectores en que se dividió la obra. Se realizó, esto tiene que ver con la licitación para la construcción de las 90 viviendas del programa Techo Digno del Gobierno Nacional. Es un programa habitacional que baja de la Nación. Las mismas, cada una de estas viviendas cuenta con 55 metros o va a contar con 55 metros cuadrados. Consiste en 2 dormitorios, un baño, una cocina y un comedor. Scala, empresa constructora SRL, como decíamos, es la única empresa que ha presentado 3 sobres para cada uno de los sectores. La comisión evaluadora, conformada por el secretario de Obras y Servicios y Viviendas, Gustavo Pairetti, el secretario de Economía y Finanzas, Gabriel Manabel, y los concejales Roberto Lione y Rodolfo Capdevila, junto también con el director de Viviendas, Alejandro Trocero, anunciaron que se pasará a cuarto intermedio para analizar con detalles las presentaciones recibidas y se invita al oferente a concurrir al acto de apertura de sobres que se va a realizar el lunes 14 de agosto a las 10 horas. El monto total de la obra es de 77.343.189 pesos con 40 centavos, siendo los sectores número 1, ahí están divididos, tiene que ver también con los distintos sectores. Al no tenerlo aquí detallado, no tiene tanto sentido decir cuál es el monto de cada uno de los sectores. Sí, lo importante es el monto total de la obra, 77.343.189 pesos con 40 centavos. Cabe destacar que los socios de esta empresa son Raúl Lerda y Oscar Daneto, ambos de Córdoba Capital y cuentan con antecedentes en construcción de viviendas en San Francisco, Córdoba y Leones. Esto ocurría en la mañana de hoy. La apertura de sobres, ¿sí?, se va a realizar el próximo lunes, lo había dicho recién, el próximo lunes 14. También obviamente se ha invitado a esta empresa que ha presentado los sobres en el día de hoy. Bueno, ahora antes de irnos a la pausa, repasamos la información necrológica. Falleció a la edad de 64 años, hoy a las 8 y cuarto horas en Morteros, Nancy María Vitosi de Mina. El sepelio se realizó hoy a las 9 horas en el cementerio Jardín del Oeste. Casa de Duelo, Italia, 1432. Vamos a hacer una pequeña pausa. Como decimos recién, Belén, nos va a quedar mucho material afuera. Hubo muchas actividades durante este fin de semana. Lo de Colonia San Pedro, los 50 años de la comuna, nos van a quedar para mañana, porque la idea es darle el tiempo realmente que se merecen. Vamos a tener algo de Colonia 10 de julio en un ratito. Y nos vamos a ir al corte con algo de lo que también ha ocurrido el fin de semana. Fue el sábado de la noche en Sociedad Italiana. Así es, el show de Amigos por Cuatro, la verdad que un éxito increíble. Así que nos vamos al corte y de paso les mostramos imágenes de lo que fue este show. Lo vemos. No hay nada mejor, no hay nada mejor.
Macri y Schiaretti gobiernan para los ricos. El kirchnerismo tuvo su oportunidad y no cambió los problemas de fondo. Ellos dicen que no hay alternativa. Nosotros tenemos un plan B. Aumento de salario del 35%. Prohibición de despidos y suspensiones. Eliminación del impuesto al trabajo. Presupuesto para salud y educación. Que los recursos salgan de impuestos a las ganancias empresarias. Hay que dar vuelta a todo, que paguen los de arriba y que ganemos los trabajadores, las mujeres y la juventud. En Córdoba vota Luciana Chavarría, Eduardo Mulal, diputados Izquierda al Frente por el Socialismo. Lista Unidad de la Izquierda, 1A. Espectacular sorteo Sueño Celeste de Mutual, 9 de julio de Morteros. Abonando en julio todas las cuotas, participa del sorteo especial Pago Anticipado. Un premio de 350 mil pesos, otro de 100 mil, cuatro de 50 mil y cuatro de 25 mil pesos cada uno. Más el sorteo a la fidelidad con 50 mil pesos en premios. Y con su cuota mensual al día, 565 mil pesos en 80 sorteos. Atención, el 16 de agosto, 1.365.000 pesos en premios. Sea un nuevo ganador, súmese y adhiérase ya. Consulte a promotores autorizados o al teléfono 03562-404455. Sueño Celeste, la promoción líder en dinero en efectivo. Tu mejor día es un día lactear. Lactear, el mejor queso argentino. En pocos días más tendremos elecciones y yo sé que ustedes van a poner lo mejor de sí por el triunfo de nuestra lista de candidatos a diputados nacionales. Martín Yarlora, Alejandra Vigo son la mejor garantía de que van a trabajar para que podamos apoyar al gobierno nacional en las cosas buenas e impedir que se siga equivocando como lo ha hecho muchas veces en lo que va de su gestión. El triunfo de Unión por Córdoba es el triunfo de Córdoba y es el triunfo de la Argentina. Martín Yarlora, precandidato a diputado nacional Distrito Córdoba. Unión por Córdoba, lista 503. En Provial, usted podrá realizar su inspección vehicular, ITV, de alcance nacional para automóviles y camionetas. Viaje seguro, evite multas, inspección técnica vehicular, adherido al Plan Nacional de Seguridad Vial. Reserve ya su turno al teléfono 03562-403430 o en su nueva dirección, Boulevard Belgrano 1344, frente YPF, Morteros. En Sorpresas tenemos todo lo que buscas: marroquinería, perfumes nacionales e importados, artículos para el hogar, regalería, relojería y mucho más. Visítanos en Boulevard 25 de Mayo 116 o llamanos al 403681 para hacer tu pedido. Sorpresas, todo lo que buscas. El 13 de agosto no se elige al mejor amigo del presidente de la nación. El 13 de agosto se eligen diputados nacionales que puedan aportar ideas y proyectos para que a Córdoba le vaya mejor. Cuando fui legislador de la provincia presenté más de 300 iniciativas, de las cuales la mitad eran proyectos de ley. Quiero ser diputado nacional para aportar ideas para que Córdoba cambie. El cambio pasa por vos. Dante Rossi, diputado nacional. El cambio que llega. Cambiemos. Lista para la Democracia Social 506-R. Turismo Morteros presenta un viaje fantástico por mes. Esto sí que es conocer juntos la Argentina. El 17 de agosto, cataratas. El 21 de septiembre, ruta de los dinosaurios, La Rioja y Catamarca. Y en octubre vamos a la Fiesta de la Flor.
Financiamos tu viaje en cuotas sin interés. Boulevard Irigoyen 1321. Morteros 03562 422 470 03564 1556 9048. Turismo Morteros. Es fantástico. ¿Quiénes somos? ¿Por qué somos así? Somos lo que podemos, o al menos lo intentamos. Somos los que soñamos, y es hora de despertarnos. Somos los incómodos, y aún no sabemos dónde queda la zona de confort. Somos los que nos vemos iguales, pero distintos. Somos los que tropezamos, pero ya no con la misma piedra. Somos cordobeses. Somos más. Y queremos una Córdoba distinta. Néstor Mocha, diputado nacional, Distrito Córdoba. Somos Lista 502. Para los más chicos, una promo gigante. Con tarjeta Más Unión, hace de este Día del Niño un gran día. Del 1 al 20 de agosto, regalá a lo grande y pagá en 6 cuotas fijas solo con tu Más Unión. Celebrá con ellos la mejor etapa de sus vidas. Más Unión es más para vos. My only venture at this moment is re-establishing control over this continent and every person on it. All my allies are gone. I'm losing. You can count on the Iron Bank as soon as the gold arrives. Enough with the clever plans. Abrimos el segundo bloque de Noticiero Regional Cooperativo y lo hacemos con información que proviene del área de Educación y Familia de la Municipalidad de Morteros, porque van a dictar en realidad un taller en septiembre acerca del cuidado del adulto mayor. Otorgarán herramientas para aquellas personas que actualmente se encuentren trabajando con los adultos mayores. Valeria Gandino, secretaria del área de Educación y Familia, nos cuenta lo siguiente. Estamos organizando un taller, una actividad que tiene que ver con los principios básicos del cuidado y la atención del adulto mayor. Este curso tampoco es un curso en el que van a salir siendo especialistas en esto, sino que, bueno, que son herramientas básicas para el cuidado del adulto mayor. Está organizado en la que, bueno, en la primera clase va a estar una trabajadora social, va a estar dando pautas generales. Después van a tener clases con un médico, también con lo general en la atención del adulto mayor. Después una psicóloga y un acompañante terapéutico, para continuar después con una psicomotricista para ver las actividades, los movimientos que tienen que hacer con ellos, y por último una nutricionista. Esta capacitación va a tener una duración aproximada de 2 meses y medio y la idea es empezarla el próximo mes. En principio, la semana pasada tuvimos una reunión con las que se desempeñan como auxiliares escolares y veíamos que muchas de ellas también se dedican al cuidado de adultos mayores. Entonces decíamos de darle principios básicos como para que puedan desempeñarse con los adultos. ¿Este curso dónde se va a desarrollar? Se va a desarrollar, bueno, no está definido si acá, depende de la cantidad de gente, o acá en la Secretaría o en el Centro Cultural. Ya vamos a ver de acuerdo a la cantidad de inscriptos también, y se va a dictar una vez a la semana. ¿Ya se sabe la fecha de inicio y, bueno, cuándo van a ser las clases? Vamos a estar ahora lanzando la publicidad y las inscripciones. La fecha estimativa sería más o menos el 4 de septiembre, que creo que es un miércoles, a las 20:30 horas. Las inscripciones se van a hacer acá en la Secretaría y, bueno, el cupo sí vamos a ver más o menos 30, 35 personas como para poderlo trabajar de manera taller y práctica. ¿Tiene un costo la inscripción? No, es sin costo porque, bueno, va a estar dictado, digamos, por toda la gente desde el hospital, gente del equipo interdisciplinario y demás, profesionales del municipio. ¿Se requiere algún tipo de documentación como para inscribirse o directamente con acercarse aquí a la Secretaría y dejar sus datos es suficiente? Acá con sus datos personales y, bueno, después nosotros sí vamos a necesitar números de documentos y demás para emitir certificados, nada más. Recordá, por favor, entonces, el horario de atención aquí al público de la Secretaría.
Sí, acá en la secretaría se está desde las 7 de la mañana y se hace horario corrido y estamos hasta las 19 horas. O sea, pueden venir por la mañana o por la tarde a inscribirse. Estamos con la columna deportiva. ¿Cómo estás, Juanca? Joaquín, buenas noches. Qué fin de semana, ¿eh? La verdad que sí. ¿Mucha actividad? Hubo mucha actividad y, a ver, para los amantes del fútbol aquí en la ciudad de Morteros, viste que uno es del 9 y otro es del tiro. O sea, así no hay muchas opciones aquí en Morteros. Uno tuvo así, el arranque medio, medio con el pie izquierdo y el otro necesitaba ganar y ganó en el Federal B. Por eso mismo lo vamos a ver en un rato nada más aquí en A Dos Toques, porque hemos preparado el avance, como hacemos siempre. 9 fue un reducto difícil, en la previa lo hablábamos, decíamos, 9 va a la cancha del 9 de Freire, va a quien ha conseguido el título en más de una oportunidad. Si bien no tenía un andar regular el equipo de Freire, había tenido una primera parte bastante complicada, perdió más de lo que está acostumbrado este equipo en las últimas temporadas, y 9 venía bien, terminó primero, terminó con una ventaja sobre el segundo importante, perfilado como candidato, obviamente que sigue siendo el candidato. Sigue siendo el candidato. Por supuesto, de la zona. Muy bien. Cayó 3-1 categóricamente en el peor partido, según los presentes en esa cancha, el peor partido que ha jugado 9 en esta temporada. Sí, deberá ponerle el paño frío. 9 tiene ahora un fin de semana de descanso por las elecciones para poder trabajar puertas adentro en cada uno de los errores que ha cometido, quién ha rendido, quién no ha rendido, en dónde se equivocó el celeste y en dónde acertó para poder preparar el próximo partido, porque enfrentará nada más y nada menos que Sportivo Suárez, el último campeón. Y Tiro Federal y Deportivo Morteros, en la previa hablábamos el viernes y decíamos que Tiro necesitaba ganar porque había perdido en condición de visitante y porque jugaba frente a Alumni, que tenía 4 puntos, la misma cantidad que Tiro. Terminó ganándole bien, Tiro 2-0 en el día de ayer. Si bien el gol del arranque de esa a los 7 minutos le dio la tranquilidad para poder encarar el partido, en gran parte del juego le dominó la pelota Alumni. Si bien no le llegó con mucha claridad, más allá de una jugada en el primer tiempo que terminan sacándola desde la línea donde pedían gol la gente de Alumni de Villa María, Tiro tuvo, por ejemplo, esta de Bazán en un mano a mano que termina tapando muy bien el arquero Scalzo. Sí, ha tenido muchas situaciones el equipo de Acuña. Recién a los 47 minutos del segundo tiempo, con una corrida de Albertinazzi, pudo el equipo de Acuña pegar allí el segundo gol y, por supuesto, dejar la tranquilidad de los 3 puntos aquí de local. La perlita, o quizás el punto negro de lo que sucedió el día de ayer, lo vamos a ver en el día de hoy, aquí en un ratito nada más, el golpe con la cabeza en uno de los paredones, por detrás del arco, de Jonathan Sayago. Venía de una patada en la cabeza, en la cara, en Brown de Malagueño, le habían hecho tomografía, se estuvo en el sanatorio Allende, luego viajó a Morteros, eso fue el otro fin de semana. Jugó ayer, volvió a golpearse la cabeza con el paredón en este caso, otra vez estuvo internado anoche, hoy al mediodía le dieron el alta, está bien el jugador, está bien, pero bueno, viene con una rachita ahí de golpes importantes, complicados, esperemos que pueda bajar un poquito, juega así. Sayago es un gran jugador. O sacan los cartones y le ponen un casco al muchacho. Exactamente. Pero no fue el único, me parece, creo que en Las Palmas me parece que también hay otro futbolista que se lastimó, no sé si en qué contexto, si es el mismo, me pareció ver por allí. Liga Cordobesa, exactamente. Liga Cordobesa. Donde, bueno, se está analizando la posibilidad de poner gomas cubiertas, bueno, ya. Bueno, yo hoy decía en la radio, la cancha de Tiro, ¿por qué sufre esto en el día? Más allá de una jugada fortuita en donde el jugador patina y termina golpeando, la cancha de Tiro fue agrandada este año. Fue agrandada en dimensiones, para atrás y también en los costados, ¿sí? Se anchó 1 metro aproximadamente, reglamentarias las medidas, por supuesto, y muchas, como para poder aprovechar más el terreno. Eso hizo que el paredón de atrás quede más cerca. Por eso mismo yo hoy decía en la radio, lo planteaba, que no vendría mal para la gente de Tiro, por precaución, poner quizás allí, en esa zona que está más cerca, porque si vos te fijás, la cancha de Tiro hace un arco por detrás, es mucho más lejos por detrás de los arcos, por eso mismo los 4 puntas, en poder implementar quizás una protección allí para que no pase nada mayores. Seguro. Esta vez fue un aviso, gracias a Dios no sucedió nada con Sayago, está bien, pero por ahí para no comerse, viste, un garrón de vez en cuando. Sin dudas. ¿En un ratito de qué hablamos? En un ratito vamos a hablar de la Liga Regional, vamos a hablar del Federal B con... No muchos goles, no te prometo mucho, porque hubo muchos empates 0-0. Bien. Desmás, Tiro y Racing fueron los únicos que aprovecharon el fin de semana. En un ratito volvemos con más deportes. Y tenemos rugby, ya vamos a plantearlo, porque estuvo el encuentro y asistieron un montón de chicos. Ahí lo vemos en un rato. Belén, seguimos con vos. Finalmente, Colonia 10 de Julio pudo concretar sus festejos por los 125 años. Vamos a ver algunas imágenes y un pequeño resumen que preparó Marcelo Asís.
El clima finalmente permitió que se desarrollen los festejos previstos. Todo comenzó con el rezo de la misa en la capilla de la colonia en honor a Santa Felicitas. Aquí en Colonia 10 de Julio, la patrona de la colonia es Santa Felicitas, una mártir del siglo II que nos testimonia la entrega de vida en el amor. Nosotros, pensando en los gringos, los abuelos, los colonos que sembraron no solo la tierra, sino que han sembrado también la fe en nuestros corazones, somos agradecidos a Dios y queremos darle gracias por estos 125 años. También que podamos tomar la posta nosotros y ser testigos para las nuevas generaciones, como ellos nos transmitieron la fe, poder transmitir también la fe en Jesús, el esfuerzo, el trabajo y nunca olvidarnos de un corazón agradecido que aprende a compartir con el que sufre. De una manera especial estamos en estos días también rezando por los hermanos de la República de Venezuela que están sufriendo y bueno, aprender también de los errores ajenos, como nos había enseñado el Martín Fierro. Los hermanos sean unidos, tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. Tras la celebración eucarística, se descubrieron dos placas alusivas a metros del templo. Tras la bendición de las mismas, se realizó el acto protocolar en el Zoom del establecimiento educativo. Contó con dos oradores, Elsa Bertotti, directora de la Escuela Domingo Faustino Sarmiento, y el intendente de Morteros, doctor José Bría. Según los documentos históricos, los primeros trámites de la fundación datan de 1891, pero la aprobación de su ensanchamiento se realizó en 1892 y por eso celebramos hoy el cumpleaños número 125. Construir no significa solamente fundar o edificar, también significa comprometerse a llevar adelante un proyecto de vida. Ese fue el mayor reto que los primeros habitantes tomaron como premisa para comenzar a construir la comunidad que hoy formamos. A lo largo de este tiempo fuimos desarrollando una identidad cultural. La colonia fue creciendo y hoy, en pleno siglo XXI, cuenta con servicios educativos para todos los niveles de enseñanza obligatoria. Y esto nos enorgullece y nos alienta a trabajar para ir creciendo día a día gracias a la participación de la comunidad y de las instituciones. Todos los esfuerzos están canalizados en la construcción del nuevo edificio para el nivel medio, que gracias al aporte de la provincia de Córdoba, a la Municipalidad de Morteros y a toda la comunidad de 10 de Julio, pronto se hará realidad. El crecimiento también se ve reflejado en obras que brindan bienestar a la comunidad. Los caminos arenados, un pico de agua potabilizada, un espacio físico para el que el consorcio caminero pueda guardar las herramientas y concretar las reuniones para consensuar actividades en beneficio del ciudadano. También contamos con un club que después de unos años y bastante sacrificio volvió a brindar actividades para los niños, jóvenes y adultos. Una plaza que de a poco va cobrando vida, transformándose en un verdadero espacio de encuentro para nuestros vecinos. La Comisión de la Capilla Santa Felicita, siempre presente, que junto al municipio trabaja para hacer que luzca de la mejor manera posible. La iluminación de las calles y espacios públicos hace que la colonia brille en la noche y brinde seguridad a los pobladores. Invito a reforzar nuestro compromiso para que esta, nuestra querida colonia, siga creciendo en paz y con parámetros de equidad para todos sus habitantes. Vamos para adelante. El 10 está muy lindo, el 10 sigue creciendo. Nosotros lo vamos a apoyar desde el municipio mientras lo decida la comunidad, con la iglesia, con el salón, con la escuela, con las alcantarillas, con el ripio, trabajando en conjunto, con el consorcio, con la cooperadora. Es la única forma. El pueblo argentino necesita muchos 10 de julio, mucha gente como ustedes, que realmente sean coherentes, que digan una cosa y que hagan lo mismo, más allá de las diferencias que podamos tener como familia, diferencias partidarias, diferencias de colores. Así que solamente agradecerles haberme permitido hoy estar acá, en este momento, sintiéndome uno más de ustedes y haciendo un poquito más grande el 10 de julio, poniendo lo que podamos poner desde la municipalidad. Cuenten con nosotros para que el 10 de julio tenga muchísimos años más de vida.
Finalizados los discursos, se realizó un brindis por los 125 años y dos jóvenes de la colonia presentaron un espectáculo artístico. Felicitamos y saludamos a todos los habitantes de Colonia 10 de Julio que en este momento seguramente nos están viendo. Para mañana vamos a dejar los festejos de Colonia San Pedro que tuvieron lugar ayer domingo en la misma colonia. Ahora pasamos a otro tema. Antes de irnos a la segunda y última pausa, repasamos los números de la suerte. Este es el sorteo correspondiente al día de hoy, lunes 7 de agosto. En la primera nacional a cabeza, 6.298, provincia de Buenos Aires, 1.290 y Lotería de Córdoba, 45. En la matutina, nacional a cabeza, 5.671, provincia de Buenos Aires, 8.323 y Lotería de Córdoba, 2.634. En la vespertina, nacional a cabeza, 1.997, provincia de Buenos Aires, 8.063 y Lotería de Córdoba, 1.377. Vamos a hacer una pequeña pausa. Al regreso, ¿te parece? Volvemos con el deporte. Tenemos mucha información todavía y al término, como siempre. Como todos los lunes, tenemos mucho fútbol aquí en Os Toques, en la pantalla de la televisión cooperativa. Ya volvemos. Como excusa para salir de mi casa. Lo que quiero saber, ¿ya salió la gran promoción? Pero ya salió, Aníbal, este año es de otro planeta. Ajá. La gran promoción Tiro Federal Morteros. Asociate y ganá. Salen todos los premios. Consultas al 03562 402436 403055 o con los promotores de venta. Con la gran promoción de Tiro Federal vas a ganar. Elegí la fuerza de Cristina en Córdoba para volver a tener futuro. Pablo Carro, Valentina Enet, diputados nacionales por Córdoba. Frente Córdoba Ciudadana, lista 5. Estar en su ciudad y en todos los rincones del país cuando nos necesita, eso es centro asistencial. Estar en sanatorios, laboratorios, centros de imágenes, farmacias e incluso brindarle asistencia internacional al viajero, eso es centro asistencial. Centro asistencial, medicina privada, con el respaldo de médicos y sanatorios de Universal Assistance. En Morteros, encuéntrenos en Avenida El Libertador 313 o en nuestra web centroasistencial.com.ar.
Los cordobeses fueron los primeros en confiar que un cambio en el país era posible. Y vos, Mauricio, fuiste el primero que confió en mí para representar ese cambio. Vamos por buen camino y tu apoyo es clave para que el cambio tome cada vez más fuerza. Por eso, te pido por favor que este domingo, 13 de agosto, nos acompañes con tu voto. Héctor La Coneja Baldassi, precandidato a diputado nacional por Córdoba. Cambiando juntos, cambiemos. Lista 506M. ¿Empresas Luz y Gas? Lo suyo ya está. 400% de aumento. Trabajo y pobreza cero. Se lo debo. Con nosotros los empresarios se la siguen llevando en pala. ¿Y nosotros? Esta vez no te dejes estafar. Contra el ajuste de Macri y Schiaretti, en Córdoba, vota Liliana Olivero, diputada. Lista 501. Que tu temporada de pileta no termine. En Acuática 9 podés nadar todo el año. El nuevo espacio deportivo del 9 integra gimnasia y natación en pileta climatizada. Clases de natación para niños y adultos. Aquagym, natación libre, equipo de competición y rehabilitación de pileta. Zambucite aunque haga frío y poné tu cuerpo en movimiento. Porque en Acuática 9 también podés hacer gimnasia aeróbica y entrenamiento funcional. Gimnasia y natación en Acuática 9. Tu lugar de entrenamiento todo el año. 17 años de trayectoria y transformación nos convierten en tu mejor opción. Eladio, ferretería y construcción. Más de 18.000 artículos a tu disposición en plomería, gas, iluminación, electricidad, pinturas, herramientas, industria, comercio, agro y hogar. Eladio, ferretería y construcción. Casa Central, Las Heras 563, sucursal General Paz 182, Morteros. Estoy cansada de las mentiras electorales. Ley de responsabilidad política, revocatoria de mandato para los que no cumplen, por una democracia real y participativa. Sí, estamos cansados de tanta mentira, de falsas promesas y de traiciones. De que los candidatos se olviden del pueblo al día siguiente que han sido electos. Ya es hora de una ley de responsabilidad política que garantice el cumplimiento de las promesas electorales o la revocatoria de mandato de forma inmediata. Con tu compromiso, será posible. Partido Humanista, Lista Naranja 22H. Diputados Nacionales por Córdoba. Fernando Yule, Raquel Woods, César Lavín. Queremos regalar. Cumplimos 100 años. Y regalando es la forma en que queremos festejar. 100 regalos en 10 meses. 10 premios por mes. Y un fabuloso premio número 100. Prepárate, que nuestro aniversario dura desde enero hasta octubre. Y hay descuentos todo el año. Todo el año. Vení a la confianza. Participás con todas tus compras. Simplemente llenás un cupón y llamás a la suerte para que te acompañe. Somos La Confianza. La Confianza. La tienda de morteros. El área va muy bien. No, agradecido estoy yo. Por favor, te invito yo. ¿Seguro? ¡Por fin sacó la tarjeta! ¡Por fin la sacaste! Chopa, me quedo a dormir en lo de Juana. Divertite. Qué lindo, le quedan los yorcitos, ¿no? ¡La estamos regalando! ¡La estamos regalando! ¿Y el nieto para cuándo? Papá. ¡Bien esa presión! ¡Bien! ¿La pasaste bien? 3 minutos nada más. 5 mínimo. ¿Estás escuchando el motor? ¿Qué te está pidiendo? ¿Te pide...? ¿Cómo? ¿Qué me pide? ¡Pero mete un cambio, por el amor de Dios! Diez minutos para las 9 de la noche, ya se viene dos toques con todo el fútbol, pero tenemos que seguir hablando de lo que ha ocurrido durante este fin de semana, Belén. Así es, en el día de hoy, porque hoy es el día de San Cayetano, patrono del pan y del trabajo. Exacto. Y en el centro vecinal, ahí estamos viendo las imágenes, en el centro vecinal San Cayetano, se hizo una celebración en honor a este santo. Uh-huh. Una celebración y procesión en el centro vecinal San Cayetano, donde muchos fieles fueron a agradecer por el trabajo y otros seguramente a pedir. También durante el fin de semana, antes del día de hoy, antes del lunes 7, se realizó un triduo a San Cayetano.
El viernes a las 14:30 se realizó el rezo del Santo Rosario, luego la misa. Lo mismo ocurrió el día sábado y también el domingo. Distintas actividades que tienen que ver con este día, creo que tan importante, como recién decía Belén, bueno, algunos a pedir y otros a agradecer. Ojalá que la tendencia sea que la gente vaya a agradecer, y no a pedir. Lo concreto es que el pobre San Cayetano, al único que les están dando trabajo en realidad es a San Cayetano. Así que bueno, son imágenes que tienen que ver con lo que ocurría hoy. Y bien, una actividad que había comenzado también ya desde el día viernes. Celebración en honor a San Cayetano, misa y procesión con la imagen del Santo Patrono. Y también en el día de hoy, la guardería Chocolatín cumplió 27 años y obviamente tuvieron los festejos correspondientes para celebrar nada más y nada menos que 27 años de vida. Dialogamos con algunas de las profesoras que se encuentran todos los días trabajando en esta linda institución. Estamos festejando los 27 años, así que bueno, con un cumple especial. Hemos preparado la temática de circo, así que todos los chicos y las seños vinimos disfrazados del personaje que más les gusta para pasar una jornada diferente y divertida. ¿Cuántos chicos están asistiendo aquí a la guardería? En la actualidad tenemos 137 chicos en ambos turnos. Tenemos salita de 45 días a 2 años, la salita de 2 y la sala de 3. ¿Y profes, seños, en realidad cuántas son? Somos 9 docentes. Y tenemos aparte los profesores de educación física, de natación y de música. Bien, bueno, aquí justo hablaban de que hoy la temática es el circo. Las veo todas muy, muy producidas. Cuénteme un poco cuáles son las actividades, los juegos que van a desarrollar hoy. Bueno, hoy festejamos el cumple de la Choco con todos los niños en ambos turnos, turno mañana y turno tarde, y cada chiquito venía disfrazado del personaje que más le gustaba, referente a circo. Y bueno, vamos a festejar el cumple, soplaremos las velitas, comeremos torta, primero la picadita y después juegos y bailes en el patio. Tengo entendido también que las seños han preparado algo especial, un espectáculo para agasajar en realidad a los más pequeños. Sí, entre todas las seños preparamos un show, nos hacemos un poco las payasas para entretenerlos a los chicos. ¿Papás están invitados o es únicamente festejo para los alumnitos y las seños? Únicamente para los niños y las seños. Los papás pasan, ven todo, pero se tienen que ir a su casa. Bien. Bueno, como coordinadora han pasado 27 años, imagino que ya es en realidad toda una vida. ¿A quién agradecer? ¿Algo para qué destacar en estos 27 años de la Chocolatín? Bueno, la verdad que en principal agradecer a todas las familias que confían en nuestro jardín, en las docentes, y bueno, un especial también agradecimiento a Mutual del Club Tiro Federal, que bueno, que hace realidad que Chocolatín hoy sea una realidad. Y el pasado día sábado, el 9 de julio de Mortero, se vivió una jornada verdaderamente a pleno con rugby, porque lo anunciábamos en la semana y lo decíamos que se iba a desarrollar este encuentro de rugby allí el 9 de julio de Mortero. Fue verdaderamente exitoso. Hace un ratito pude cruzar algunas palabras con el profe Juan Pablo Palmieri, que me decía que asistieron 435 chicos y chicas, si escuchó bien usted, porque hubo también niñas que participaron en este encuentro, porque hay una proyección a futuro también para hacer el rugby femenino, hay niñas que se han presentado, que tienen ganas de jugar y que el profe también allí están indicándole, ¿no?, lo que son los puntos básicos de esta disciplina, y bienvenido sea también para nuestra querida región de Mortero, ¿sí? 435, 60 profes estuvieron trabajando también con todos los chicos, aproximadamente 350 personas me dijeron que estuvieron haciendo asistiendo este sábado a pleno con el rugby. ¿Por qué? Porque trabajó mucho el servicio de buffet, porque la gente fue a almorzar, porque fue a pasarla bien en familia, y eso es importante. Hubo más de 13 clubes de toda la zona, sí, eso es importante. Y también me decía el profe Juan Pablo Palmieri que la idea es que están pensando ya a futuro para que se le dé la invitación, se le curse la invitación a clubes de distancias más largas. Y la idea es que siga creciendo, la idea es que este encuentro de rugby sea todos los años fijo y que por supuesto cada vez más niños puedan disfrutar de esta disciplina. Estamos viendo justamente
Algunas de las imágenes del sábado, esto arrancó alrededor de las 10 de la mañana, hubo un acto protocolar, habló sí el presidente de 9 de julio de Morteros, también las autoridades, y después, por supuesto, empezó esto, lo más lindo de todo, que los niños se diviertan y puedan pasarla lindo, ¿sí?, en esta jornada a pleno que se vivió el sábado con el rugby del club 9 de julio de Morteros. Ya el domingo jugaron los Jaguarundíes, siguió la actividad, por supuesto, del rugby, pero a destacar esto, 435 niños en donde el club se hizo cargo de lo que tiene que ver con el almuerzo. Ellos hicieron un tercer tiempo, se les llama, en donde hubo mucha amistad, se compartió allí un momento y eso es lo que, por supuesto, se destaca por sobre todas las cosas. Mañana en Agostoques Polideportivo vamos a tener más de esto que ha sucedido en el 9 de Morteros, chicos. Gracias, Juanca. Muy bueno, ¿eh? La verdad que es increíble. Buenísimo. Más, a ver, no me meto en otras cuestiones que tienen que ver con lo político ni nada, pero ver que hay 400 chicos que están en un club desarrollando actividades recreativas, formativas, competitivas para los más grandes, es espectacular, ¿eh? Así que felicitaciones a los profes, porque si no son los profes los que molestan. Incentivan, claro, exactamente. Y agarran a los dirigentes y dicen, che, hagamos esto, dale. Vamos, no es tanto lío. A veces no se pueden hacer, pero siempre hay alguno por allí, algún inquieto que se le ocurre y que tiene toda la iniciativa, las ganas y la capacidad de hacerlo. Así que felicitaciones a los profes, tanto a los chicos de rugby como al resto de las disciplinas que todo el tiempo están trabajando para que los chicos estén adentro del club. Y cuando los chicos están adentro del club, están protegidos. Y eso está buenísimo. La verdad que sí. ¿Mm? Bueno, ahora nos vamos, llegamos al final, pero antes vamos a ver cómo va a estar el tiempo en los próximos días. Vamos a ver. Mañana martes el cielo estará parcialmente nublado, 12 grados la mínima, 22 la máxima. Mejorando para el día miércoles, cielo despejado, pero un poquitito más frío, 9 la mínima, 22 la máxima. Y para el día jueves se pronostican lluvias, la mínima de 14 y la máxima de 20 grados. Bueno, lo concreto es que no tendremos tanto calor en el día de mañana y que las condiciones van a estar desmejorando hacia el jueves. Así es. A disfrutarlo mientras podamos. Bueno, ahora sí nos vamos, nos reencontramos con las noticias mañana a las 20 horas. Aquí está. Gracias por acompañarnos.